Nada hace pensar a la entrada de Parral que aquí, hace más de 100 años, nació Pablo Neruda. Hoy la casa ya no existe. La demolieron horas después de que la grabásemos por última vez. Este número pertenece ahora a unos profesores parralinos que, hartos de curiosos, no permiten la entrada de las cámaras en su propiedad. Desde 1998, la antigua calle de San Diego lleva el nombre del poeta. Se conserva la antigua casa donde residieron algunos de los reyes, muy próxima a la estación de ferrocarril que se llevaría definitivamente al niño Neftalí de estas tierras de vides y arroz. Pero nada en ella recuerda al poeta. Solo los restos de doña Rosa Basualto de Reyes, la madre muerta y siempre recordada, descansan en el cementerio de Parral. Neruda empezó a escribir muy temprano y los primeros versos fueron para su madre, que no había conocido. Rosa era una mujer menuda, frágil, gente de clase media alta de aquella época. Sin que yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi madre, doña Rosa Basualto. Era una señora vestida de negro, delgada y pensativa. Me han dicho que escribía versos, pero nunca los vi, sino aquel hermoso retrato. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto nació a las 9 de la tarde en un frío 12 de julio de 1904 en Parral, un municipio fronterizo entre las regiones del Maule y el Biobío. Mis padres llegaron a Parral, donde yo nací. Allí, en el centro de Chile, crecen las viñas y abunda el vino. Ubicado en el centro del país, Parral es un pueblo pobre que lucha por recuperar la memoria del poeta, aletargada siempre por dirigentes discrepantes de las ideas políticas de Neruda y que solo consiguió darle, además de algunas placas conmemorativas, el título de hijo honorífico en una de las pocas veces que el poeta regresó a su pueblo natal, allá por los años 60. En Parral, los más ancianos recuerdan la historia de los reyes. El abuelo del todavía Neftalí, casado en segundas nupcias, tenía un hijo apenas 4 años mayor que el nieto huérfano recién llegado al fundo de Belén, en el que vivía la familia. Doña Matilde Mora fue la esposa de José Ángel Reyes, ese tío que compartió los primeros juegos de infancia con Neruda. Muchas veces fui al fondo. Pues era un fondo con viña, con todo. Fue muy grande, pero se comenzó a vender de a poco, de a poco, de a poco. Paulo nació el 4 y mi marido nació en 1900. Sí, se criaron siendo 4 años José Ángel, mi marido, mayor que él, nomás 4. Como hermano, pues. Y así es hoy el fondo de Belén, en el que Neftalí pasó sus primeros años. Las discrepancias entre estudiosos y familiares surgen en la edad de partida hacia Temuco. En aquella época, había una ley que obligaba a escolarizar a los niños a los 7 años y siempre se ha mantenido que fue a esa edad cuando su padre lo recogió del fundo. Sin embargo, el único retrato de infancia que se conserva es de los 2 años y está realizado en Temuco, donde el poeta consagraría su vida a la escritura.
comenzaré por decir sobre los días y años de infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos o llegaban en olas transparentes contra las ventanas. Y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de invierno. En ese tiempo las chimeneas eran defectuosas, la lluvia era grande, la casa se llovía. Pero él soñaba y escribía. Eso yo creo que lo marcó definitivamente. Él llevó Temuco dentro de sí, esa zona, siempre. Neruda creció en una ciudad nueva sin más historia que los fríos, la depredación de los bosques y la lucha entre colonos e indígenas. Temuco es una ciudad pionera, de esas ciudades sin pasado, pero con ferreterías. Y como bodega de una ferretería, perdura el patio del que fue el hogar de infancia del poeta. Igual que ocurría a principios del siglo pasado, la calle Lautaro sigue siendo el centro social de Temuco. Delante de la casa de Neruda, las gentes pasaban igual que transcurren los sucesos cotidianos, camino a la feria donde los mapuches, aún hoy, venden el fruto de su tierra. Él vivió aquí, al lado de una de las estaciones de ferrocarriles donde llegaba nuestra gente en aquella época, desde los pequeños pueblos, desde las comunidades, a una cuadra de una feria que todavía existe, donde nuestra gente de las comunidades cercanas llega a vender sus hortalizas, sus productos. Neruda, sin duda, fue uno de los dos chilenos más adelantados en el tiempo respecto de la consideración de las culturas indígenas, en particular la mapuche, él y Gabriela Mistral, ¿no?, como una gran posibilidad de enriquecimiento de la cultura chilena, del encuentro, de la identidad, del asumir por parte de la sociedad chilena la hermosa morenidad que hasta el momento siguen negando. Dese un gusto delicioso, oiga, por solo 100 pesitos. Pase a probar por acá los cachitos. En sus viajes, fundamentalmente, pudo avistar de mejor modo, de manera más profunda, lo que iba a significar para él el pueblo mapuche. En España él comprende la dicotomía cultural que existía en él mismo. O sea, desde siempre, desde temprano, siempre la relación que existió fue con la cultura dominante. Y él fue parte de esa cultura dominante, y decir otra cosa, hacer una apología del poeta social por antonomasia es un error. Para poder argumentar lo que te digo, me remito a lo que existe en su poesía. La primera obra de Neruda son
los cuadernos de Temuco. En cada uno de esos textos del niño, del adolescente, no hay una sola referencia al pueblo mapuche, ni una sola. Pero tampoco lo hay en un proceso posterior, donde fíjate que ya él llega a Santiago, tiene relación con los movimientos anarcosindicalistas, con un problema muy intenso en ese sentido, y nace Crepusculario escrito aquí en Santiago, y tampoco hay una sola referencia al pueblo mapuche. Fue fundamental en un primer momento la cultura mapuche. Yo diría que no tuvo relación directa con eso. Pero posteriormente sí la tuvo, y fue de tal importancia que deja testimonio poético en muchas ocasiones. Neruda, digamos, está omnipresente. Es una figura inevitable en el sur de Chile, en la poesía chilena, ¿no? Pero yo diría que en las últimas dos décadas, ¿no?, en las últimas generaciones de poetas, la generación de los 90, la generación del 2000, Neruda cada vez pesa menos, ¿no?, como figura literaria, ¿no? Por su enorme peso, digamos, como figura cultural, básicamente. En ese sentido, digamos, Neruda actúa todavía como un puente, ¿no?, como un elemento de vínculo, digamos, entre lo que es, digamos, todos los aparatajes y los circuitos culturales chilenos y lo que son, digamos, los circuitos culturales mapuches. La cultura mapuche es la cultura de la tierra y la oralidad, en la que la manera de hablar es la poesía. De ellos tomó Neruda ese amor a la madre naturaleza, el respeto por las cosas pequeñas, el sonido monocorde de sus cánticos y la palabra hecha poesía. Que sin tú, que sin tú, lautaru, lautaru, piñi huirafun, ni puche huainanie yo, quiñe seque. Quiñe huentu lelfun meu, huiraf huiraf ngei, ni chiripaka huiraf klei. Huente ni ka huelu, matempelu ni tewa, coma poel quiñi sungu. Que sin tú, que sin tú, lautaru, lautaru, piñi huirafun, ni pute huainanie yo, carafreque. Y a los escritores mapuches ha devuelto el poeta sus temas. Tal vez sea, digamos, sean las poéticas de escritores de origen mapuche las que de alguna manera están como privilegiando lo que es el paisaje, ¿no?, la naturaleza, ¿no?, por una cuestión cultural, ¿no?, o sea, una cuestión de arraigo. Es imposible no relacionar necesariamente la vida de Neruda con la naturaleza. Hay una parte fundamental de la búsqueda, creo yo, en la búsqueda de Neruda, que a mí me apasiona mucho, este descubrir y hacer y relacionarse con la naturaleza desde un espacio humano. Thank you.
A él le tocó vivir una parte de esa, de eso que se llamaba frontera, donde mucha selva, muchos lugares eran impenetrables y donde Temuco de alguna manera era una especie de lunar dentro de estos inmensos bosques que hoy día han desaparecido, ¿no? Su enamoramiento del sur no era solamente una efusión emocional, era también un esfuerzo muy grande por estudiar, por investigar. Conocía mucho de las aves, conocía mucho de la botánica del sur, del medio ambiente natural, y esa era una preocupación permanente en él. Y yo creo que Neruda también en eso es un documentalista espiritual de lo que es la biodiversidad de esta zona. Y creo que ese es un gran aporte y una visión que todavía no se ha visto de Neruda. Creo que es como un gran naturalista, un gran naturalista poético. Creo que muchas descripciones poéticas de espacios y lugares que él hizo hoy día ya no existen, nada más que en la memoria y en la visión casi fotográfica de sus poemas. El origen de la visión poética de Neftalí proviene de esas tierras de frontera donde los indígenas lograron resistirse durante 300 años a la depredación del hombre blanco. Sus primeras vivencias son la historia de la Araucanía. Lo mismo le ocurriría a su gran amigo Juvencio Valle, a quien unió el origen sureño y la sensibilidad poética. Eran las mismas fuentes de inspiración, porque los dos eran del sur. En el tiempo de Juvencio, alrededor de su casa, todo era bosques, todo. Ahora no hay nada. Se acabaron esos bosques. Así desarrolló el poeta su rasgo de estilo creativo, porque todo en él emana de la relación sensual que establece con objetos, lugares o gentes. El Liceo de Hombres número 1 de Temuco, en el que Neruda compartió vivencias con Juvencio, ya no existe. El nuevo liceo lleva ahora el nombre del Premio Nobel. Tras varios incendios en los archivos del liceo, solo se conserva una mención al niño Neftalí Reyes Candia, matriculado en 1918. Esta sería la única vez que el niño tomaría el nombre de su mamadre. Él compartió la banca con Juvencio Valle, que tenía algunos años más. Se hacían cuentos, se hacían chistes. Y eran, digamos, los primeros, digamos, en lengua castellana, pero a la hora de la gimnasia, de hacer deporte, eran los últimos. Ahí se fueron amigos, iban a pasear, a pescar piedras del camino. Vidrios bonitos, mil cosas tenían en los bolsillos, como los niños chicos. Todo les causaba rareza, los únicos que se entendían. No servían para jugar para nada la pelota, los niños a un lado, los otros jugaban. Y ellos, embelesados en otras cosas. Laurita, la hermana de Neruda, me decía, si estos son unos volados, me decía. Esos niños andaban pensando, andaban buscando el detalle de las cosas. Y eran felices.
hacían el camino juntos hasta la casa. Uno pasaba, quedaba, y el otro seguía camino a lugares más, un poco más lejanos de una ciudad llena de barro, como era Temuco recién, casi levantándose como ciudad. Y embarrada, llena de polvo, todo muy, muy rústico. En Temuco, esa ciudad emergente, en ese far west chileno, la vida empezaba también para el hijo de un conductor de tren lastrero que se crió entre fierros y vías en las maestranzas del ferrocarril de Temuco. Veo el último día de este año en el ferrocarril, hacia las lluvias del distante archipiélago morado. Y el hombre de la máquina, complicada como un reloj del cielo, agachando los ojos a la infinita pauta de los rieles. Papá también de Neruda era autoritario, muy autoritario, que escribía versos. Para él era el colmo. Tuvo un padre muy riguroso. Él me contaba cosas fantásticas de ese padre, de las órdenes que daba y de la forma como reglamentaba la vida cotidiana, ¿no? Es una de las cosas que me maravilla de Neruda, ser una persona nacida en el seno de una familia humilde de provincia que tenía que luchar además con la oposición de su padre, de su familia, pero básicamente de su padre, que le costó verdaderas palizas a Neruda, porque él estuvo siempre consciente desde muy corta edad que iba a ser poeta. Neftalí tuvo que aprender a evadir a ese padre autoritario con el que realizó sus primeros viajes por las tierras salvajes de la frontera. Así se produjo el gran contacto del niño con la geografía y el clima. Sus primeros viajes, el erotismo y el sur que impregnarán su poesía como la lluvia empapa la tierra y siempre viajarán con él. El tren recorrió un trozo de aquella provincia fría, desde Temuco hasta Carahue. El cauce de los ríos Cautín e Imperial marca el camino que une la cordillera con el océano. En las ciudades entonces emergentes, aún resuenan los ecos ya dormidos de aquel tren lastrero, aunque su aspecto cambió totalmente por las devastadoras consecuencias de los cataclismos que asolaron el sur del país en 1960.
Así vivió sus primeros amores y sus primeros desengaños, las desigualdades sociales, el campo de amapolas y la barca varada, el amor sin alcobas. Fui creciendo, leyendo, enamorándome y escribiendo al paso del tiempo, entre los amargos inviernos de Temuco y el misterioso estío de la costa. Las calles de Carahue se han convertido en un museo del ferrocarril. En las reliquias de antaño se construye ahora el Paseo Pablo Neruda. La relación de la región de la Araucanía y más específicamente de Puerto Saavedra, digamos de Temuco hacia la costa, son tan poderosas que aparecen en toda, a lo largo de toda su obra. No hay prácticamente ninguna parte de su obra en que de una u otra manera aparezca reflejado. Estábamos rodeados de montañas vírgenes, pero yo quería conocer el mar. Con el tren lastrero de don José del Carmen Reyes, llegó Neftalí por primera vez al mar. Y así fue como en esa franja del paralelo 38 Sur, en el camino que lleva desde Temuco al mar, nació para la poesía y para la historia Pablo Neruda. Frente al océano quedé sobrecogido. Allí, entre dos grandes cerros, el Wilke y el Maule, se desarrollaba la furia del gran mar. El mar era el camino al mundo, era romper la incomunicación, era llegar a todas partes. Y eso es lo que él quería. Y él quería llegar a todas partes también con su poesía. No sé hasta qué punto fue, digamos, una empresa meditada y planificada. Pero Neruda no tenía nada que ver con el poeta en la luna. Era un poeta muy vinculado a los hechos, a la sustancia, a la realidad, a las cosas. ¶¶
Neruda no hizo otra cosa durante toda su vida que escribir sobre sí mismo, ¿no? El personaje constante y permanente de toda su poesía es el mismo. Lo hizo en un modo tal que su exploración del yo era una exploración de la condición humana. Y por eso Neruda habla de sí y de nosotros. Siempre proporcionará una respuesta, el verso preciso para enfrentar todas las situaciones. Yo creo que su gran amor fue la poesía. Porque esa sensación de estar creando un mundo nuevo y también la persecución de la belleza puede ser una pasión muy grande para el ser humano. Que transforma el sur en un espacio mítico, en un espacio mágico, que en cierto modo lo desrealiza, lo transforma en poesía, en lenguaje. Es un poeta de la naturaleza y del comienzo de la vida, ¿no? En que el amor de repente aparece como una cosa todavía muy misteriosa y desconocida. La visión del sur, de su naturaleza, del mar del sur, de la lluvia del sur, el recuerdo de la infancia, digamos, está siempre ahí. Es un poeta, además, que no solo recuerda la infancia, sino que es un poeta que tiene un niño dentro de él, digamos, y que conserva lo que hay de infantil, lo que hay de lúdico, de juguetón, en él mismo. Siguió siendo el mismo niño que antes. Pablo tenía un espíritu así, que siendo premio Nobel y siendo todo lo grandioso que es en la literatura de habla castellana y también en las otras literaturas a las que ha sido traducido, nunca dejó de ser el hombre sencillo, el habitante de su pueblo, amador de Chile. Siempre fue un hombre lleno de ternura y de cosas de niño. Sumergido en estos recuerdos, debo despertar de pronto. Es el ruido del mar. Escribo en Isla Negra, en la costa, cerca de Valparaíso. Recién se han calmado grandes vendavales que azotaron el litoral. El océano, que más que mirarlo yo desde mi ventana, me mira él con mil ojos de espuma, conserva aún en su oleaje la terrible persistencia de la tormenta. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento final. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir. O abandonado.